verdad que muy contentos. Fue un precioso domingo de agosto, que no todos los domingos de agosto, uno que va teniendo experiencia en eventos en el mes del niño, son tan bonitos, así que contentos porque hemos tenido un muy buen acompañamiento de la familia, de los chicos y demás, en un domingo precioso. Bueno, y todo lo que habíamos anexado al torneo de bolitas era utilizado y uno eso lo pone muy contento, hasta el circuito de educación vial, el rincón de artes lleno de chicos, los peloteros también, el buffet trabajó muy bien, así que la verdad que estamos muy contentos. Con un trabajo arduo de muchos compañeros, porque la gente de Maestranza estuvo presente, de Obras Públicas ayudando a diseñar. Bueno, ahí tuvimos compañeros de trabajo que hicieron de jurado. Obviamente que uno con toda la responsabilidad para que salga lo mejor posible. Había que contener los niños si perdían y Lolo como mamá, pero era normal que alguno tenía que salir. Así que estamos muy contentos con los ganadores que van a pasar ahora a la instancia regional, que se va a realizar también acá en Las Parejas. En donde, bueno, en realidad tenemos ganadores de tres categorías. Una quedó desierta, la categoría B, que era desde los 17 años. Pero bueno, en categoría A, de 8 a 12, ganó Amir Luna. En la categoría B, Arnold Quispe. Perdón, en la C nos faltó. Y en la categoría D, José Arismendi. Esos son los tres finalistas. La categoría B quedaba... La categoría C quedó desierta porque eran dos chicos que se habían anotado y después no estaban presentes. Así que quedó desierta. Pero muy contentos del domingo y de esta primera instancia local que se llevó a cabo. Estos tres ganadores participan ahora de la instancia regional. Que exactamente, donde van a competir con gente de la Usina 1 Norte, que es a lo que Las Parejas pertenece o está dentro de lo que es el Ente Cultura, porque hay que recordar que... ¿Qué localidades van a recibir gente? ¿De qué localidades? Y la idea es de todas aquellas de la Usina Norte que realizan el torneo. Dentro de la Usina 1 Norte está Carlos Pellegrini, María Susana, El Trébol, Tortugas, Buque, Montes de Oca. Así que bueno, ahora todos los compañeros de cultura de distintas municipalidades o comunas también están realizando, obviamente que todo esto cabe recalcar, ¿no? Lo organiza el Ente de Cultura a través de la diputada Claudia Giacone. Bueno, vamos a estar recibiéndolos. De ahí se van a sacar un ganador por categoría y esos van a ir a competir a San Jorge, donde está la fábrica de bolitas, pero este año se llama el premio Cristalería San Carlos. Bien, perfecto. Bueno, entonces salió todo muy lindo. Es lo que vemos nosotros y muy agradecido de la cantidad de familias que acompañó y de chicos. Así que estamos muy contentos. Perfecto. Sí.